Biciruteros, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Estamos en Santa Bárbara, se está cumpliendo el itinerario, saliendo a las 6 de la mañana, llegando a las 9 acá a Santa Bárbara, vamos a desayunar media horita y seguimos nuestro rumbo. ¡Hey, biciruteros! Llegamos a nuestro desvío. Por allí es nuestro desvío. Ya vea, Fabio Jorral. 34K. Vamos hacia el municipio de Abejorral. Estamos en la carretera que viene de Medellín a La Pintada. Por allá está esa carretera y los lleva a La Pintada. Este es nuestro desvío para seguir nuestra ruta hacia Abejorral, que está a 34 kilómetros. ¿Qué tiene esta ruta? Que vamos a bajar a un hueco para volver a subir, que es la parte más dura de esta ruta. Así que vamos pues. Teros, bajamos 50 metros y ya nos subieron los kilómetros. 36 Abejorral. Se viene la parte más divertida, la trocha. Vean, biciruteros, ese es el hueco que vamos a bajar para luego subir. Esa es la parte más dura de la ruta. Y así empieza nuestra ruta en descenso. Bueno, hay arbolitos que nos dan sombra, pero la trocha no se pone tan dura. Pero por allá abajo, qué calor. Hoy sí nos está acompañando el monito con todo su esplendor. ¡Ja! Qué calor. Ya empezamos a ver los paisajes. ¿Queremos subir así o qué? Bueno, según el termómetro de este ciclocomputador, estamos a 33.6 grados ya. ¡Qué calor! ¿Qué va a ser el día de hoy, muchachos? Por eso siempre hay que andar bien hidratados. Tomar su bebida, así no tenga sed. Va a acabar el descenso, biciruteros. Por allí, a la ribera, al lado derecho, vamos a encontrar el río Buey. Ya se los voy a enseñar. Y vamos a llegar a una parte donde se llama El Cairo. Ahí empezamos a subir hacia Abejorral. Y empieza la sufrición. Miren los amigos. Buenos días. Digo, ¿cómo está? Buenos días. Una paradita para estirar un poquito las muñecas, porque esta bajada siempre tiene mucha piedrita y entonces cansa las muñecas, ¿sí o qué? Ya casi vamos, biciruteros, a coger nuestro ascenso. Allá está la montaña que nos espera. Hola, ya vamos. Biciruteros, ya estamos en El Cairo. Eso es una cementera, creo que eso es una cementera. Y esta es la quebrada Zabaletas, miren qué belleza de agua. No venir con más tiempito, se mete su chapuzón. Entonces estamos en El Cairo, por allá sigue la ruta. Vámonos pues. Seguimos nuestra ruta, muchachones. ¡Vámonos! Y aquí pueden hidratar biciruteros en Piedra Galana, porque la próxima hidratación está a 5 kilómetros arriba.
río, güey, piscirruteros. ¿Cómo pillan esas aguas cristalinas? Bacanas, ¿sí o qué? Se ve la rampa que nos espera. Ya vamos. Este es el río, güey. Río, güey. Y se nos vino la sufrición. Llegamos a nuestra querida rampa que nos esperaba el día de hoy. Así que cuando vengan subiendo minas, súbanlo cadenciaditos. No se esfuercen mucho para que guarden energía para esta que es la más dura. Esa carretera que está allá los lleva a Montebello. Venga, les muestro algo acá. Aquí tenemos el río Buey. Este es el río Buey. Vean qué belleza. Y se une con la quebrada Zabaletas allá adelante. Por fin está soplando la Rosa de Guadalupe. Allí hay una tendita para hidratar. Mientras que hidratamos aquí en la tienda La Loma, pillen estas vistas maravillosas. Vamos a tomar aire para poder subir eso. ¡Ay, qué rico! Solo que hacía falta prender el aire acondicionado. Bicirruteros, y al frente tenemos la peña, esa montaña. Allá está ubicada la casa en el aire. En este punto es la casa en el aire. Esa casita que acabamos de pasar es la Doña Amanda. Ahí pueden dejar las bicicletas. Si no te has visto el video de la casa en el aire, en el primer comentario te voy a dar el enlace para que te lo pilles. Y por acá es la subida. Bicirruteros, y logramos esta ruta Abejorral, una ruta increíble, cargada de mucho ascenso, pocos descensos y falsos planos. Bienvenidos a Abejorral, ruta súper bonita con paisajes hermosos, el río Buey, el ascenso hacia la casa en el aire La Peña y luego hacia Abejorral. Disfruten de esta ruta si la llegan a hacer y nada, cuídense pues.